Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con Líderes, un programa diseñado pensando en toda la familia y hoy le hemos preparado un programa muy interesante. Así es, Ingrid, Gilberto, esta noche tenemos un programazo. Y yo me le voy a pasar los micrófonos a Gilberto para que nos hable qué tenemos para hoy. Gilberto, di. Claro que sí, como ya lo dijo mi compañero Frank, hoy tenemos un programa muy interesante, especial porque tenemos un invitado de lujo, Así el es. señor Carlos Navedo, que lo tenemos en entrevista. También estaremos presentándoles una entrevista con un locutor, presentador, comunicador muy Controversial. controversial, Freddy Martínez el Pachá. Oh. Así que el Pachá lo tenemos en entrevista también y tenemos un segmento donde vamos a hablar del pasado lunes se celebró Memorial Day, así que tenemos un pequeño homenaje a todas esas personas que han dado la vida por Por defender esta nación. esta nación. Así que eso es lo que tenemos para hoy y así iniciamos Encuentro con Líderes. Raza, te invitamos a sintonizar desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki. Todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos. Solo a través de La Consentida, 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter. Solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés. Solo por La Consentida, tu consentida, 100.1 FM. Ella y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Ya estamos en Encuentro con Líderes y bueno, estamos dando inicio a nuestro programa. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un personaje muy interesante. Queremos saber más del señor Carlos Navedo. Él es oriundo de Mérida, Yucatán, en México. Él es pintor, actor, periodista y locutor que incursionó también en el campo de la publicidad y ha sido galardonado con medallas de las Artes y Letras de Francia, además de las Palmas Julia de Burgos, del Instituto de Cultura puertorriqueño. Carlos Navedo ha sido cronista por casi 25 años de la revista Canales y es miembro de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de la Ciudad de Nueva York y actualmente es columnista del semanario Impacto. Le damos la bienvenida al señor Carlos Navedo. Es un placer tenerlo en nuestro programa. No, es un placer para mí que me tengan de invitado. Hace mucho que no me asomo a las cámaras de televisión con gente de mi... Pues mía, ¿no? Claro. Con hispanos, con amigos. Así es. Bueno, estábamos antes de entrar ya a la entrevista platicando con usted y quisiera preguntarle cómo usted recuerda ese Mérida, Yucatán maravilloso que mucha gente conoce. Lo recuerdo con muchísimo cariño y acabo de estar el año pasado de nuevo y me encontré una ciudad maravillosamente bella, que no es el México que nos presentan los canales de televisión amarillistas, donde solo enfocan las desgracias, los perdedores, las drogas, los asesinos, la porquería. El malo de la película. El malo de la película. México es un país muy grande, con muchísimas culturas, claro, con muchísimas etnias raciales, muy variado, y afortunadamente, toco madera, Yucatán creo que no está contaminado. Se vive bien, tiene unos centros comerciales divinos, la gente es muy conservadora, muy pacífica y tenemos una cosa. Yo sé que tú eres del área de Puebla, sí, pero nosotros la gente de Yucatán estamos más identificados
no con el centro de México, estamos identificados con el Caribe, con Puerto Rico, con Cuba, con la República Dominicana, porque estamos enfrente. Claro, estuvimos separados muchísimos años por las selvas. Entonces era más fácil llegar a esos sitios que ir a la Ciudad de México, que no nos tenía nada que ofrecer. Bueno, y de hecho, musicalmente es diferente la música. Totalmente. De esa zona. La música de Yucatán es el bambuco colombiano, la música romántica que Manzanero la rescató. Y entonces, tú me tocas un mariachi, que a los colombianos les fascina, y sí me dice, pero no me llega tanto. Y la música norteña, bueno, no quiero hablar, me recuerda cosas muy desagradables y tampoco me llega. Somos más románticos, somos más del Caribe. No, el yucateco se caracteriza por eso. Sí. Y el Ricardo Palmerín, bueno, Manzanero es el último, pero tenemos grandes compositores, grandes músicos, y una cultura muy arraigada. Carlos, como mencionó Gilberto, usted tiene una biografía muy interesante y muy amplia. ¿Cómo se define usted para aquellas personas que no lo conocen? Bueno, pues yo me definiría, si me quisiera yo inflar, diría, hay un hombre del renacimiento. Hago muchas cosas, pero le voy a decir lo más simple. Soy soldado de mucho y general de nada. He hecho incursionado en muchas áreas del arte. Uh-huh. En algunas no podía desarrollarme porque tenía que trabajar en diferentes cosas. Y en algunas, como la pintura, actualmente estoy pintando todos los días. Todos los días porque tengo el suficiente tiempo, porque tengo la paz, tengo la seguridad. Cuando tienes que trabajar, pues trabajas en publicidad, eres dibujante comercial, nunca llegas a ser pintor. Carlos, dime. Yo no quiero que tú todavía me entres en esa parte tuya profesional. Yo quiero conocer un poquito más a Carlos Navedo. ¿Por qué decide Carlos Navedo venirse a la ciudad de Nueva York? No, tampoco el año. No me digas la verdad. Vine gateando. No es cierto. Ya vine de 25 años. Okay. Ni siquiera hice servicio militar. No, nada de eso. No, mira, yo vine a Nueva York y en realidad no quería venir a los Estados Unidos. Yo fui primero a Hawái. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar en publicidad. Entonces a mí una amistad me ofreció que trabajaba en Liberty House y me a Hawái. Viví 6 meses en Honolulu. Bellísimo, un paraíso, pero yo soy de grandes urbes. Entonces dije, no, si estoy viviendo aquí, yo tengo que vivir en Nueva York, que es el centro del mundo, donde tú estás en contacto con gente de todo el mundo. En Hawái, me preguntaban si era hawaiano también, ¿no? Si era chino o hawaiano. Digo, es que en mi país no preguntamos qué raza tienes, no somos vacas, somos el producto de una mezcla. Y por eso me quiero hacer la genética, para saber si chino, negro, indio, español. Todo lo quiero encontrar, pero cuesta mucho, no me lo he hecho todavía. Pero ya te digo, entonces yo decidí venir a Nueva York y me encontré que en Nueva York, en un momento clave, que fueron los años 60, cuando empezó la publicidad en serio en español. Uh-huh. Existía la publicidad, estaba el Canal 47, de una señora Merced, que era puertorriqueña, una agencita pequeña, los dueños eran puertorriqueños, y en realidad... cuando vinieron los cubanos al exilio, vinieron con cuentas ya, vinieron con capital y crearon Spanish Advertising, uh-huh. Alicia Conil, Castro Fernández, etcétera, etcétera. Entonces yo entré a trabajar ahí, en calidad como de asistente director de arte. ¿Por qué? Porque anteriormente en el mundo americano yo trabajé en Pratt, trabajé en Garner Advertising, que era una agencia americana, la cual me becó para Pratt Institute. Cosa que también deseché, porque tuve que regresar a México por cuestión familiar. Entonces perdí la beca. Y con esa base americana, que era de 8 años, entré en el mercado latino, porque no se exigía tanto. Bueno, Carlos, todo lo que usted nos cuenta es muy, muy interesante. Vamos a una breve pausa y más adelante continuamos con su área profesional. Perfecto. ¡Gracias!
¡Raza! Te invitamos a sintonizar desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki. Todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos. Solo a través de La Consentida, 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter. Solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés. Solo por La Consentida, tu consentida, 100.1 FM. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Ya estamos de vuelta aquí en Encuentro con Líderes y estamos en una charla muy interesante con el señor Carlos Navedo. Nos ha platicado desde su Mérida, Yucatán. Y volviendo a esa plática que nos estaba haciendo acerca de la pintura, ¿cómo usted se interesa en la pintura? Bueno, con la pintura se nace. No necesitas ir a grandes escuelas ni grandes academias cuando naces con ella. Tú puedes ir a grandes academias y puedes adquirir todos los conocimientos y las herramientas técnicas y nunca llegas a hacer nada. O sea, te quedas ahí. Ahora, si cuando tú pintas sinceramente, tú puedes ser primitivo, tú puedes ser naif, tú puedes ser mamamoses, tú puedes no saber dibujar, pero por dentro tienes a un artista. Y eso es la pintura. No, yo siempre busqué entre mis amistades gente que me enseñara. Por ejemplo, yo tenía amigos pintores, uno que me enseñó muchísimo fue un pintor catalán que se llamaba Abel Ferrater, que vivía en México y para subsistir hacía paisajes. Y me enseñó a hacer los espejos manchados, que vi un cuadrito allá afuera que se pinta atrás del cristal, eso lo inventaron los chinos y la gente de la India. Y entonces este señor, yo veía lo que hacía y me decía y todo, pero realmente no fui a una academia. Mi conocimiento, vamos a decir, en una escuela fue en Prat, 6 meses, sketch, para una carrera de dirección de arte que son 8 años. Uh-huh. Y tienes que saber pintura, tienes que saber cinematografía, tienes que saber escribir para que tú, o sea, para dirigir para a quien te va a hacer un comercial. Claro. Todo en la gama. Y eso, muchos años. Y ese que está aquí, no los estudió, pero viví con pintores, Pablo Carreño, que es cubano, y ahora vive en Miami, pintaba muy bien, Pablo Oliva, en paz descanse también, fue roommate mío, y yo aprendí mucho de ellos viendo. Pero lo principal es que te nazca que y se pintes. Nazca. Y pintes. Carlos, usted es una persona con múltiples talentos, ¿cómo a usted le nace esa idea o esa inquietud de ser actor? Bueno, el actor lo traía yo también. También. Sí, porque uno de los motivos que cuando tenía 18 años regresamos a México fue que me internaron en un colegio militar, porque no mis padres ni mi madre, yo tuve un padre y una madre tremendamente comprensivos y que me dejaban hacer lo que quería, pero la familia no, porque el teatro, no porque el baile, no porque esto. ¿Participó en teatro, novela, obra? Yo estudié en Mérida, cuando tenía 18 años, el método de Stanislavski, porque tuve una maestra rusa de ballet, que ella fue a poner un ballet de Mérida. Uh-huh. Y entonces platicó conmigo y un amigo me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a poner el Lago de los Cisnes y en el Lago de los Cisnes necesito cuatro flechadores. Tengo fotos y documentos. Wow. Y todo. Entonces, pero yo creo que tú tienes talento y tienes balón y en el ballet necesitan un hombre fuerte que pueda alzar las bailarinas. No se puede llegar a ser un gran bailarín si no empiezas desde niño como lo hacen en Cuba y en Rusia. Entonces, ¿qué aprendes? Te dan una base. Y cuando me fui a la Ciudad de México porque me pusieron en un colegio militar. ¿Usted se imagina yo en un colegio militar? Wow, hubiera sido una un persona Trujillo. Con tanta arte. No, frustrado, ¿sí? Maldito, sería misógino, sería yo, qué sé yo. Sería una persona que odiaría a la humanidad porque no era mi mundo. Claro. Porque yo soy artista. ¿Y aprendió a hablar ruso?
No, lo único que se dice es nienti. ¿Qué significa? Nienti, nada. Y la starovia, y rompe una copa. Es lo único. No, uno de los países que quiero conocer es San Petersburgo, para ir al museo, el gran museo, el mejor museo del mundo, que es el Hermitage. Bien, okay. Señor, seguimos conociendo más de la vida profesional de Carlos Navedo. Y en esta oportunidad vamos a tocar otra parte de esas tantas facetas, y es la locución. Sé que trabaja bastante en esa área en la actualidad, todavía está muy activo en el área de la locución. Sí. Así que vamos a hablar un poco de esa parte. De lo que cabe, porque ya no se hacen muchos anuncios en Nueva York, ya no quieren pagar las uniones. Yo soy el escritor de AFTRA y Nana. Entonces ya no se hacen los grandes comerciales de antes. Entonces las voiceovers los hacen en Argentina, con acento argentino, los hacen en California, quizás en México, no sé dónde. Ahora tú sabes que el mercado está enfocado a los mexicanos, ya lo sabes. Correcto. Entonces, cuando necesitan un mexicano importante, pues lo importan, lo exportan, ¡pum!, y lo ponen en la televisión. Pero en el mercado en general, ¿cómo empecé? Bueno, la actuación te da un poco de soltura. Después, la oportunidad que tuve en el Canal 47, de que trabajando en otra área, en las agencias, pues yo me ofrecieron ser, voiceover, y no solo eso, entrevistador. Entrevistador, o sea, hacer entrevistas en la calle con Nidia Negrón. Entonces me tocaron los inviernos, salí a hacer entrevistas, me mandaron a la calle y así fue. Pero cuando llegó la oportunidad de ponerte la pantalla para ser el anchor del canal, no era la época mexicana. No había tantos mexicanos, no importaban tanto el mercado mexicano. Aquí importa el mercado puertorriqueño primero, y desde eso está Jorge Ramos en el 41, y Pineda en el 47, ya se estratificaron en esos canales. No ha habido cambios, no ha habido oportunidades. Entonces, si en este momento yo estoy con la edad que tenía y el puesto que tenía, este que está aquí, sería el anchor en el canal 47. Wow. Para finalizar, ¿qué consejo usted le daría a la juventud que tiene ese amor por el arte? Pues mira, el arte se nace, pero también hay que prepararse para tener herramientas. Si eres pintor, yo te digo y te confieso, muy poco el tiempo de ir a una academia. O sea, pero tú tienes que, pues, estudiar, tomar las bases, y en la locución, pues, tener un maestro de dicción, practicar ante un espejo, lanzarte y ser audaz, pero sí prepararte. Claro. Prepararte, la voz, la dicción, muchas cosas. Yo he visto políticos que no saben hablar. Me imagino que donde usted llega con esa voz de locutor, sorprende a todo el mundo. Pues, ¿qué te puedo decir? No siempre, porque no siempre me dan a mí los mejores premios para entregar. De los premios haces. Si no hubiera este programa. Bueno, señores, estamos hablando con un personaje que nos pasaríamos mucho tiempo conversando con el señor Carlos. Bueno, nos pasaríamos, como dije, mucho tiempo hablando de toda su historia personal, su trayectoria artística dentro de todas las fases del arte, pero nuestro tiempo es limitado y queremos agradecerle su presencia en nuestro programa Encuentro con Líderes, y queremos que no sea la primera ni la última vez que nos visita. Te agradezco muchísimo, y como te quiero brevemente decirte, la gente joven que quiere incursionar en el arte, ya sea en la locución, en la pintura, que se prepare también un poquito. Claro, claro. Y cuando te paras en un sitio, estés seguro de ti mismo. Así aunque cometas errores. Así es. Bueno, ya escucharon el consejo de un maestrazo, el señor Carlos, que nos está visitando aquí en Encuentro con Líderes. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. ¡Raza! Te invitamos a sintonizar Desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki. Todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos. Solo a través de La Consentida, 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter. Solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés. Solo por La Consentida, tu consentida, 100.1 FM. La Consentida.
Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Seguimos aquí en Encuentro con Líderes y ahora nos trasladamos a los estudios de Univisión Radio, donde le fuimos a hacer una entrevista al controversial locutor Frederick Martínez, mejor conocido como El Pachá. ¡Corre video! Hola, les saluda su amiga Ingrid Paz y hoy estamos de visita en los estudios de Univisión Radio y vamos a hacer una entrevista a un comunicador dominicano muy importante, Frederick Martínez, mejor conocido como El Pachá. Hola Frederick, ¿cómo está? Yo feliz de tenerte aquí. Aquí en los estudios de 92.7 FM La Que Buena, Univisión Radio, en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo quiero que tú compartas con nosotros cómo es un día en la vida del Pachá. ¡Ay, mamacita! Hoy venía con un amigo que me trajo porque el vehículo se lo dejé no a mi chofer, sino a mi asistente que hizo una diligencia. Y me dijo que cuando él llega de los paris, es de los que se acuesta a las 4 y a las 5 de la mañana y me ve en televisión, en Univisión 41, él se preguntaba, ¿cómo tú puedes? Y yo le digo, eso nada más se logra con dos cosas. Con la fortaleza que te da el Todopoderoso, el que nos creó, Papá Dios. Y dos, cuando tú tienes un sueño y tú amas tu carrera. El sueño son dos. Cuando tú amas tu carrera, tú le pones muchas ganas, muchos deseos a lo que tú quieres en la vida. Entonces yo transmito eso, lo vivo a plenitud. No te voy a negar que muchas veces peleo con la cama, me convierto en un luchador, que sería John Cena, o para nuestros amigos de República Dominicana, un Ya Veneno, matándome con la cama, que me despierto, que ya voy, que el reloj, que 5 minutos más. Y de la cama al baño, he hecho una lucha sin cuarteles de tú a tú, ¡ay no! Y llamo que no voy, y pienso en el contrato, y digo, el Pachá tiene que luchar, y yo puedo, hasta que llego al baño, y digo, ya, y cuando lo duro es llegar al baño y coger el primer vocecito de agua, y me lo digo, ya sí, puedo, viene. ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos, el Pachacito ya tiene 15 años, y Lexicon tiene 10, eran 3, iba a tener uno con Fefita la Grande, pero no se pudo. ¡Ay, esto está caliente! Ay, sí. Un camarazo al año, no hace daño, Sofi Peralta. Y la nena, Ileana Sánchez, que me acompaña todas las tardes de 3 a 7, una estrella de comunicadora, lo mejor que ha dado México en la nena. Bueno, tú eres un hombre con múltiple trabajo, un hombre muy luchador, como somos todos los dominicanos. ¿De dónde saca el Pachá tanta energía para tanto trabajo? Bueno, de 5 de la mañana a 7, Univisión 41. Ahí mismo me quedo en los estudios de Univisión para hacer la radio, que he jugado 2.80. Del lunes a viernes de 7 de la mañana a 10, ahí termino y me voy para la calle regularmente a como decimos en palabras llanas, a josear a la oficina, a llevar factura, porque tenemos un show a producir los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche que hacemos para Televisión Dominicana, llamado De Aquí Para Allá con El Pachá, donde participa la maña Sofi Peralta, coanimadora, y Selvarga la quiere matar. ¡Oye! Pachá, todo ese público que siempre te ve muy energético, dicen, ay, el Pachá es muy loco y nos gusta como tú eres, pero yo quiero que tú te describas cómo es el Pachá, el ser humano, no el comunicador. O sea que es una pregunta un poco fuerte, porque regularmente la gente que tiene que decir de uno, porque uno a veces cree que es una cosa y hay gente que puede percibir otra. Tú sabes que la gente se hace juicio de mí. Decía un amigo predicador, Jeremías Tamar, el Pachá. Hay gente que dice cosas del Pachá, pero nunca le han dado la mano. Nunca han ido a su casa. Nunca se han sentado a hablar con él. Y me enjuician y me condenan. Pero no me conocen. Me han dado, me ven en la televisión, me escuchan en la radio. Que este instrumento, así como construye, destruye. Y uno dice cosas muchas veces que no debe decir. Por nuestro trabajo, es el don que nos ha dado Papá Dios. Pachá, dime, ¿qué Dios en tu vida? Todo, mi Salvador, Cristo Jesús. Yo soy un milagro de Dios.
Dios ha hecho maravilla. Yo me he portado muy mal con papá Dios. ¿Por qué? Porque sí, porque yo no le he dado el lugar que él merece. Yo debiera estar las 24 horas del día tirado de rodillas, dándole gloria a su nombre. Porque yo vengo de una familia pobrecita. Dios ha hecho maravilla. De verdad que yo estoy en deuda. Dios me ha hecho un llamado, es la obra que comienza, la termina. Yo no soy religioso, yo no creo en religión, yo creo en una relación con Cristo Jesús. Voy a la iglesia cristiana de Mili, la hermana de Jocelyn, la hermana de Mili Quesada y el pastor Fausto Arias. Estamos aprendiendo, estamos en un proceso desde 1998, pero yo tengo un llamado muy fuerte. Yo me veo llenando estadios, yo me veo predicando la palabra, Dios sabrá. Yo me he estado negando, yo soy un poco terco. Y amo mucho lo que hago, pero Dios está trabajando conmigo en esa área. Un abrazo, mi corazón. Felicidades y saludos a toda la gente de Mao. Gracias por estar aquí. Como vieron, tuvimos una entrevista muy interesante con el comunicador Frederick Martínez, mejor conocido como El Pachá. Así es que nos vemos en otra edición. Ya nos encontramos de regreso en Encuentro con Líderes. Ahora vamos a ver una cápsula que preparamos para recordar a los caídos en las diferentes guerras defendiendo este país. Memorial Day. Corre video. Memorial Day es un día festivo nacional escogido para recordar a los hombres y mujeres caídos sirviendo a este país. Originalmente Memorial Day era llamado el Día de Condecoración. A continuación, el presidente Barack Obama hablando del origen de Memorial Day. On April 25th, 1866, about a year after the Civil War ended, a group of women visited a cemetery in Columbus, Mississippi to place flowers by the graves of Confederate soldiers who had fallen at Shiloh. As they did, they noticed other graves nearby belonging to Union dead, but no one had come to visit those graves or place a flower there. So they decided to lay a few stems for those men too, in recognition not of a fallen Confederate or a fallen Union soldier, but a fallen American. A few years later, an organization of Civil War veterans established what became Memorial Day, selecting a date that coincided with the time when flowers were in bloom. En el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, D.C., se encuentra la tumba al soldado desconocido. Es un sarcófago de mármol en honor a todos los caídos en el campo de batalla que no pudieron ser identificados. Se ha convertido en una tradición ofrecer una corona de flores en esta tumba. En Memorial Day, las lápidas de todos aquellos caídos en batalla son decoradas con banderas y flores por todos los cementerios de la nación. Es el día para honrar a los hombres y mujeres que valientemente lucharon y se sacrificaron por Estados Unidos a lo largo de los años en diferentes guerras, así como los que actualmente sirven en las Fuerzas Armadas. Encuentro con Líderes les dice gracias a todos ellos y a sus familias. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que su cita es aquí todos los miércoles en Encuentro con Líderes. Si le gustó, díganselo al vecino. Si no le gustó, díganselo al vecino. Pero no dejen de sintonizarnos la próxima semana. ¿Eh?
Claro que sí, señores. Y recuerden, también nos pueden seguir en Facebook. Tenemos nuestro Facebook, Encuentro con Líderes. Pueden visitarnos, dejarnos sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó del programa. Y los esperamos la próxima semana a la misma hora, a partir de las 9 de la noche, en este su canal favorito. Y bueno, con una nueva edición de Encuentro con Líderes.